rechazo tiene que ver con varias cuestiones. En primer lugar, todos los municipios y comunas realizan este tipo de pedidos, que es para el año 2021, o sea, para el año siguiente. Lo que se hace es pedir mediante ordenanza una coparticipación del 100% de lo que tiene que ver hacer la sexta cuota de patente. Esto tiene que ver también con la proyección económica que tiene el presupuesto municipal a la hora de hacer y elaborar, digamos, los presupuestos que van a ser digamos, modificados en base a este rechazo, y que tiene que ver prácticamente en cosas que la municipalidad va a dejar de hacer. Eso es simple, es una cuestión de simpleza, le hablo yo. Todo el presupuesto municipal es a través de la información municipal, es decir, ya sea a través de la coparticipación o a través de recursos propios. Cuando nosotros creemos que el año que viene va a haber una reactivación económica, esto se da a través de programas que el propio municipio lo elabora, y lo elabora en base a un presupuesto y en base a una financiación que obtiene de recursos de todos los vecinos. Esto está claro. Toda la ejecución presupuestaria tiene que ver con los recursos que paga el propio vecino. Es decir, que a la hora de elaborar programas ambientales, ya sea por poda, plantación de árboles, tratamiento de residuos, proyecto de reciclado, el tratamiento del dengue o todas las enfermedades que se dan por el mosquito, la atención del coronavirus, la innovación tecnológica, la seguridad, la colocación de fibra óptica, cámara, el pago de policía para custodiar, los subsidios hemos otorgado a algunas instituciones, la educación o la promoción económica, todo, o la remodelación así del espacio público, todo tiene que ver con una recaudación que se hace a través del vecino. Es decir, que a través del vecino no solamente es el pago del sueldo, si bien va a estar afectado porque es una cuota que se cobra dentro del aguinaldo, pero esto tiene que ver con una proyección económica que se destina dicho recurso a los programas especiales que tiene la municipalidad. Es decir, que prácticamente es parte de obra que se va a dejar de hacer, digamos, no tiene otra connotación. Claro. Yo escucho a algunos concejales de la oposición hablando que habría que buscar recursos de otro lado. Les quiero comentar que el impuesto a la patente es el impuesto más progresivo, es decir, más equitativo y más justo que existe. ¿Por qué? Porque los modelos del año 99 para atrás no pagan. Los modelos hasta el 2002 pagan una sola cuota anual. Y los modelos de alta gama son los que más pagan. Es decir, aquellos que tienen mayor capacidad contributiva, que tanto hablan, son los que mayor contribuyen al Estado. Es decir, los que mayor capacidad tienen son los que mayor cantidad tienen que contribuir. Por eso se habla de un impuesto progresivo. Claramente, la patente es un impuesto progresivo. Ahora, la verdad es que no sé de dónde mencionan ellos, de dónde se pueden obtener recursos extra para toda la atención, no solamente lo que te hablaba del pago de sueldo, porque esto no tiene que ver con solamente el pago de sueldo, sino también a la hora de elaborar proyectos, por ejemplo, para elaborar un proyecto de gas en un barrio, cambiar un espacio público, hacer un cordón cuneta o hacer una pavimentación, es claro eso. Claro. Y nada más no se ve reflejado en el pago de salario. Sí, el pago de salario se pedirá un pago extraordinario a Hacienda para pedir un anticipo de ley. Yo tengo la ordenanza que el mismo consejo me aprobó para girar el descubierto con el banco de la provincia por si no puedo pagar sueldo. Es que tengo distintas herramientas, pero que tienen un costo de financiero. Es decir, que no va a traer mayor problema a la hora de enfrentar un problema que tiene que ver con la pandemia, con la reactivación económica, y que continúa con los proyectos y presupuestos que tienen que ver a la hora de elaborar el mismo presupuesto que va a ser el del año que viene, ¿no? Bien. Nicolás, la intención del Ejecutivo era aumentar un 20% la patente única sobre vehículos del año 2021 con el cobro de la sexta cuota. Bueno, los concejales del Bloque Socialista más el concejal del Bloque Frente Social y Popular no aprobaron esta propuesta del Ejecutivo. Es más, por su parte, el concejal Gonzalo Cristini planteó que deberían buscar una alternativa más creativa por la situación difícil que atraviesa la comunidad a raíz de esta pandemia. ¿Vos qué podés decir sobre esto, ¿no? Porque por un lado es cierto que la gente la está pasando muy mal, y también es cierto que el municipio necesita que ingrese dinero. Sí, a ver, dos cuestiones para hablar.
Nosotros lo que hicimos fue pedir que esa sexta cuota sea coparticipable 100% de la municipalidad. Es decir, cuando se habla de un 20% es porque la patente única son cinco cuotas más una sexta que te permite por ley coparticipar a los municipios. Ese fue el pedido prácticamente de la municipalidad. A ver, el año que viene también, cuando se haga el presupuesto, a la hora de elaborar una ordenanza impositiva, también se va a pedir los aumentos para lo que es la función de gestión municipal. Es decir, si hoy estamos, por ejemplo, con una medida de fuerza, porque hay que hacer una negociación paritaria, eso no sale de la misma recaudación, no es tan difícil de analizarlo. Es decir, la municipalidad no tiene otros recursos adicionales que hagan a la coparticipación, en la coparticipación nacional y provincial, y después lo que es la recaudación municipal y a través de tasa y derechos. Todo eso tiene que ver con el pago de impuestos. Otra forma de obtener recursos no hay. Es decir, nosotros solicitamos a través de la coparticipación que la patente que paga el vecino a la provincia que sea coparticipada al municipio. Es decir, más que un impuesto progresivo, como te mencionaba, que es justo, es decir, que aquellos que mayor capacidad contributiva tienen puedan pagarlo y aquellos que no, incluso están exentos y no pagan, tiene que ver con esto, con la capacidad contributiva que tiene cada uno de los vecinos, a la hora de afectar una situación económica adversa, claramente. Ahora, lo que yo le pregunto, ¿cuáles son los recursos extra que habla los distintos concejales para afrontar, digamos, lo que tiene que ver la pandemia, la reactivación económica? No solamente tiene que ver con una cuestión de salud, sino que tiene que ver cuando vos otorgás exenciones del mes, también tiene un recurso económico que afrontar. Cuando uno hace un programa de educación, cuando uno hace un programa de innovación tecnológica, cuando uno hace distintos programas municipales para cambiar o darle calidad a cada vez, no tiene costo. Es claro, entonces, todo lo que tiene que ver con una situación favorable, que tiene que ver con la pandemia, que continúe con los programas de gestión de cada municipalidad, que tiene que seguir continuando con la obra pública y además continuar con lo que son los programas del Estado, ¿no? Bien, ¿y el Ejecutivo tiene un plan B, Nicolás, con relación a la necesidad que ingrese dinero? Si no se puede cobrar esta sexta cuota con aumento, ¿se está buscando alguna otra alternativa? La única alternativa que hoy tenemos vigente es financiarnos a través del nuevo Banco de Santa Fe. Esto es, que tenemos permitido por ordenanza financiarlo hasta 20 millones de pesos para la atención de pago de sueldo. Es decir, cuando uno no llega a pagar sueldo, sacan descubierto y paga a través de un costo financiero. Ahora, es otra herramienta, y si no es a través del impuesto de la gente, esto está claro. Si no es a través del impuesto de la gente, no hay otra. Salvo los programas especiales que estamos presentando en la provincia como la nacional. Es decir, por ejemplo, hoy está trabajando el ejército. Bueno, el ministro de Ambiente y de Cambio Climático nos otorgó 3 millones de pesos para un subsidio. Lo que nos va a subir la municipalidad, hay que restarle 3 millones de pesos porque nos va a otorgar un programa especial el ministerio. Es decir, nosotros tratamos de elaborar proyectos que tienen que ver a la hora de obtener recursos extra. La avenida perimetral es una de ellas, con una inversión de 200 millones, donde la propia provincia va a elaborar un presupuesto que tiene que ver con el cambio radical de los ingresos, las terminales portuarias, de lo que es el acceso a la ciudad. Todos estos programas especiales se obtienen de recursos extra que tienen que ver a la hora de abordar y no con participación o con impuestos de propia jurisdicción. Claro. Bueno, Nico, te agradezco muchísimo la gentileza y los minutos que nos brindaste. Te agradezco. Saludos a toda la audiencia.